revisarán caso de PRI y está acusado de desvío de recursos Ciudad de México. La Secretaría de Hacienda de Chihuahua obtuvo amparo de la Justicia Federal en el caso del exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, para que se debata el carácter de víctima del gobierno estatal. Eso implica participar en todas las fases del proceso que nos fueron negadas. Se ha abierto una nueva esperanza para la exigencia de justicia para Chihuahua, afirmó el gobernador Javier Corral Jurado, al informar del asunto. El amparo obliga al análisis de la solicitud del gobierno estatal que pide el reconocimiento como parte afectada en la causa penal 24-2018 y por la que se acusa a Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del CEN del PRI, de desviar 250 millones de pesos a través de una triangulación realizada desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, hacia el gobierno de César Duarte y después a las campañas priistas en 5 estados del país. Volvemos a la pelea jurídica y lucharemos para que se reponga el procedimiento desde el momento en que se nos negó la calidad de víctimas, expresó. Hace una semana, el juez federal con sede en el reclusorio norte de Ciudad de México, Marco Antonio Fuerte Tapia, exoneró a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. Enseguida, el gobierno de Chihuahua promovió un amparo para evitar que surte efecto la resolución. El juez 14º de distrito, Eric Zabalgoitia, concedió el amparo de la Justicia Federal a la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, para que se debata el carácter de víctima al gobierno del estado en la causa penal 24-2018 que se sigue a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, por el desvío de 250 millones de pesos, informó el gobernador Javier Corral Jurado. Al final de su discurso en la toma de protesta del presidente municipal de Meoqui para el periodo 2018-2021, el mandatario estatal compartió un reporte del consejero jurídico del estado, Jorge Espinosa Cortés. Corral Jurado señaló que la decisión del juez federal, dentro del juicio de amparo 379-18, permitirá que el gobierno de Chihuahua pueda ser considerado como parte en ese proceso penal. Resolución: el juez de distrito con sede en Ciudad de México nos ha concedido el amparo de la Justicia Federal al gobierno del estado de Chihuahua, para que se vuelva a discutir el carácter de víctima del que fuimos injustamente despojados en la causa penal que se le sigue a Alejandro Gutiérrez, explicó el titular del Ejecutivo Estatal. Dijo que cuenta con copia de la resolución que consta de 32 páginas y que en la parte medular de sus efectos cita de nueva cuenta a las partes a una nueva audiencia en la que, a la luz de las consideraciones que hace la sentencia, garantice a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado, quien sustentó como víctima u ofendido, de argumentar que tiene tal calidad en ese proceso y someta tales manifestaciones al contradictorio entre las partes. Hecho lo anterior, una vez que cuente con tales elementos, con plenitud de jurisdicción, se pronuncie respecto de la cuestión planteada de manera fundada y motivada a fin de otorgar seguridad jurídica, tanto a la peticionaria del amparo, que somos nosotros, como al resto de las partes procesales en ese asunto, leyó Corral. El mandatario indicó que por lo tanto la justicia de la Unión ampara y protege a la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Chihuahua respecto del acto reclamado, lo que significa que volvemos a la pelea jurídica y lucharemos para que se reponga el procedimiento desde el momento en que se nos negó la calidad de víctimas, Aristegui Noticias.